cierra. Una cosa que nos llamó la atención para bien es, vamos a ver cómo lleva el impacto de la frontal, no se sabe, a esta altura no lo sabemos, pero es un vehículo que tiene en el pasarrueda, sobre el pasarrueda, un montante estructural, está acá, y a su vez tiene un transversal que va desde el longitudinal, desde el montante del lado derecho, hasta ese refuerzo. Es como si tuviera estructura extendida hacia el costado. La mayoría de los autos tienen el longitudinal hasta ahí y después no tiene más nada. Tiene el montante que va de las dos longitudinales, que es el que se soporta el amortiguador y el radiador. ¿No? Esos componentes son nuevos, o sea, nos llamó para bien la atención en este, en comparación con el otro. Esa es una de las cosas que creemos que en el test frontal debería dar un beneficio, o por lo menos lo que se está viendo es que el fabricante tiene una visión un poco más, un paso adelante quizás en lo estructural respecto a otros fabricantes de la región.